Y hola editores, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo cómo hacer dos tipos diferentes de efectos para sus logos, ¿sí? Ayer estuve poniendo lo que vendría a ser una encuesta en lo que vendría a ser la comunidad del canal, donde había varias ediciones para el video de hoy día. Ustedes escogieron esta de cómo hacer efectos, digamos, para las presentaciones de su logo. Así que bueno, los efectos que van a ver hoy van a ser los siguientes: el efecto 3D, que lo van a hacer desde Pixel Lab, y el efecto bordado, que lo van a hacer desde PC Touch, ¿sí? Bueno, ya saben, los links están en la descripción para que vayan y se lo descarguen, al igual que los links de la aplicación, ¿sí? Y bueno, ya saben, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte. Sin dar más vueltas, vamos con el tutorial. Y bueno, una vez dentro de Pixel Lab, lo que vamos a hacer es eliminar lo que vendría a ser el New Text que nos quedó. Y también vamos a borrar lo que vendría a ser el fondo. Esto vamos a entrar a las dos capitas, vamos a poner Transparent. Ahora vamos a ir al símbolo más, y vamos a poner From Gallery. Y vamos a agregar lo que vendría un fondo. Esto es para... Lo que vamos a hacer ahora es darle una perspectiva, digamos, al fondo para que cuele, digamos, un poco lo que vendría a ser el efecto, ¿sí? Lo que van a hacer ahora, van a entrar a la parte del medio y van a buscar esta opción Relative CC. Le van a dar a 100, le van a dar a las dos partes, le van a dar 100, le van a dar OK. Ahora lo que van a buscar sería 3D Rotate o algo así, creo que es. Y acá en la primera, como ven, ahí es, digamos, una inclinación, como vendría a ser de abajo para arriba, digamos, y lo de abajo sería de los costados, ¿sí? Lo que vendría a ser esta inclinación, ustedes tienen que tener sabido muy bien, ¿sí? Los números. Esto es para lo que vendría a ser el logo después, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es agrandar un poco lo que vendría a ser la imagen. Esto es para abarcar, digamos, todo el proyecto, ¿sí? O sea, que no quede, digamos, los espacios ese en PNG, digamos, con transparente, así como vendría, como vieron ahí. Bueno, lo que tiene que hacer es esto: agrandar la imagen. Una vez que hayan rotado y todo, agrandar la imagen, ¿sí? Y que abarque, digamos, todo el proyecto. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar lo que vendría a ser el logo. Yo voy a agregar lo que vendría a ser mi logo. Y acá lo agrandamos un poquito. Ahí ustedes ven el tamaño. Y van a poner de igual manera 3D Rotator, ¿sí? Y acá van a tratar de hacer lo mismo que hicieron con lo que vendría a ser el fondo. Esto es para que, digamos, esté igual, digamos, por así decirlo, el fondo, ¿sí? Yo más después, ustedes lo van a ver después, lo voy a acomodar también a lo que vendría a ser estos números, digamos, por razones de que una vez que ustedes pongan el efecto 3D, digamos, a lo que vendría a ser el logo, se le va a cambiar un poco, ¿sí? Así que, o sea, la imagen, digamos, la perspectiva que ustedes quieren darle, ¿sí? Así que bueno, yo en este caso lo que vendría a ser el fondo no coincidió, digamos, con el logo, así que puse esa opción. Esto es si, digamos, si les pasa a ustedes, hagan esto, ¿sí? ¿Ves como le dije? Acá lo modifico un poquito más, digamos, a lo que vendría a ser la opción 3D Rotate. Y bueno, ahora lo que van a hacer, van a ir a la última opción que dice Emboss. Van a poner ahí y le van a dar OK. Y acá donde ven el foquito, este vendría a ser la del lugar donde vendría la luz, ¿sí? Si ustedes escogen un fondo que de la luz viene de arriba para abajo, van a tener que ponerlo así como lo puse yo, ¿sí? Y esto, bueno, esto es ya lo que vendría a ser. Todas estas opciones las tienen que ver ustedes ahí cómo les gustaría que quede, ¿sí? Ahí ustedes tienen que ver. Y bueno, yo lo puse así como lo ven ahí. Una vez hecho eso y conforme, le van a dar OK. Acá, como ven, voy a poner ahora 3D Shaper o algo así, lo que dice. Le vamos a dar al circuito para algún costado, ¿sí? Esto es para darle el efecto, digamos, del 3D más ancho, digamos. Yo les aconsejo que lo pongan un 9, un 10.
Quedaría bien, sí. Esto es para oscurecer un poco lo que vendría a ser la parte 3D. Yo le aconsejo que lo pongan ahí 53. A esto donde dice 3D, no lo toquen. Al de abajo tampoco, solamente a donde dice Shadow, ¿sí? Esto es para oscurecer un poquito a lo que vendría a ser la parte 3D, ¿sí? Y le van a dar a OK. Acá, como ven, van a ver ahora que acomodé, digamos, lo que vendría a ser el 3D Rotator. Por razones de que una vez que ustedes ponen el efecto 3D, no queda, digamos, bien junto con el fondo, ¿sí? Así que ahí es, ustedes tienen que verlo más o menos que... Ustedes cuando estén haciendo esta edición, tienen que ver ahí, tienen que imaginarse que el logo está sobresalido un poco de lo que vendría a ser la pared, ¿sí? Ya. Después ponen en Shadow. Y acá en la parte, en la primera opción, esta es, vendría a ser la sombra, digamos, ¿sí? La primera opción es qué tan desvanecida está la sombra. La segunda es si está para el centro o en el medio. No, o uno de los costados. Y el de abajo sería para mover la sombra de arriba y abajo, ¿sí? No sé si me entendieron. Yo la dejé así. Y lo que hice ahora es agrandar un poquito más el logo porque lo vi muy chico. Y lo acomodé ahí. Y listo. Ahora lo único que tienen que hacer es entrar en la casetita, poner Save as Gal 6 as imagen. Y acá en dimensión van a ver que yo, por ejemplo, ahora pongo Ultra y le doy Acepto Gallery. Les van a esperar a que cargue. Si no les sale la palabra Save imagen y les sale este cartelito, van a tener que poner de vuelta en dimensiones y tratar de apretar, digamos, o probar suerte con alguna de esas. Yo en height tuve suerte y lo pude guardar, ¿sí? Esto es por el tamaño de imagen. Así que bueno, ahora vamos por el segundo efecto. Y vamos a hacer lo que vendría a ser el segundo efecto. Acá en lo que vendría a ser en PC Touch van a crear un proyecto de 1500 por 1500. También van a tener un proyecto de 1600 por 1200 en la descripción. Así que si ustedes quieren descargarlo, lo descargan, ¿sí? Acá lo que vamos a agregar sería lo que vendría a ser el fondo de la tela, ¿sí? Después lo que vamos a agregar sería lo que es el logo. Vamos a agrandar un poquito, o acá lo acomodan, digamos, a como a ustedes les guste. O sea, usted lo pueden acomodar así en un costado, en el centro, a donde ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso lo voy a acomodar así en el centro nomás, porque de costado no lo vi, digamos, como para presentación de logo, así que lo puse así, lo agrandé. Traten de que esté centrado lo que vendría a ser el logo, porque les va a suceder como me sucedió a mí. Tuve que entrar a la I, transformar, poner empuje de píxeles y centrarlo bien, digamos. Una vez hecho eso, lo que van a hacer es poner la herramienta de varita mágica. Van a agrandar, digamos, un poquito el proyecto. Y acá ustedes ven que tiene un borde. Bueno, donde dice tolerancia, ustedes van a ajustar ahí y van a tocar lo que vendría a ser en el borde, ¿sí? Traten de que solamente esté marcado, seleccionado lo que vendría a ser el borde nomás, ¿sí? Una vez hecho eso, ponen en las dos capitas el símbolo más, capa a partir de selección. Vamos a sacar lo que vendría a ser la herramienta de varita mágica y vamos a poner el rectángulo. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que vendría a ser el efecto bordado. Acá lo que vendría a ser este efecto tiene dos efectos, que es el bordado exterior y el bordado interior, ¿sí? Esto vendría a ser el efecto del bordado exterior, ¿sí? Lo que vendría a ser el borde. Acá le voy a dejar esta imagen la van a tener en blanco y negro, ¿sí? En la descripción para que se la descarguen. Traten de que a esta imagen le abarque lo que vendría a ser todo el borde del logo, ¿sí? Una vez hecho eso, vamos a ir al logo, o sea, al borde que separamos. Vamos a poner seleccionar píxeles, vamos a la de vuelta a la imagen, vamos a de vuelta a ajuste y vamos a poner extraer. Vamos a ocultar lo que vendría a ser el borde que separamos. Y bueno, esto no lo tienen que hacer ustedes, o sea, obviamente lo van a tener después en blanco y negro, ¿sí? Esto sí lo van a tener que hacer, van a entrar a sombras e iluminación. Y acá le van a ajustar más o menos, traten de que esta parte quede, digamos, de un tono gris, blanco por ahí, para que
les quede justo con el color del borde que ustedes tienen, ¿sí? Yo en este caso hice visible lo que vendría a ser el borde y le bajé un poquito la opacidad. Una vez que le bajé más o menos un poco, más o menos 63, me fijé si se nota lo que vendría a ser el efecto. Una vez hecho eso, lo que hice es combinarlo. Después de combinarlo, fui y puse en ajustes, puse lo que tenía sombra y iluminación, y lo dejé con la misma configuración que tenía anteriormente, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que voy a hacer ahora es entrar a X y poner bisel, y con la configuración que tiene nomás al principio bisel, lo voy a dejar, ¿sí? No voy a mover ni desenfocar, ni distancia, ni intensidad, ni tampoco a ángulo. Así que si ustedes los quieren hacer, lo hacen, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es ir a la capa de lo que vendría a ser la tela del fondo y vamos a agregar lo que vendría a ser ahora el efecto del bordado interno, ¿sí? Esto es para el logo. Una vez hecho eso, vamos a la capa del logo, vamos a poner seleccionar píxeles, vamos a ir a la capa a la imagen que recién agregamos, vamos a poner en la parte de arriba y vamos a poner extraer. Una vez que hayan hecho eso, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la capa del logo, vamos a poner en las dos capitas y acá en modo de fusión vamos a poner superponer. Después vamos a combinar, también vamos a combinar lo que vendría a ser el efecto del bordado externo junto con el efecto del bordado interno, ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, vamos a ir a FX y vamos a poner sombras paralelas. Acá donde dice desenfocar, yo les aconsejo, o sea, en ángulo les aconsejo que lo dejen así nomás. Y en desenfocar, yo les aconsejo que pongan más o menos 4,8. Y acá en distancia, que lo pongan más o menos en un 2. Lo importante es que acá en intensidad le bajen, ¿sí? O sea, queremos que este efecto de sombras paralelas se vea, pero a la vez no, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la parte de arriba, vamos a poner seleccionar píxeles. Después vamos a crear una capa vacía, y en esa capa vacía, bueno, lo vamos agrandando un poquito, y vamos a poner la herramienta de pincel, ¿sí? Acá le aconsejo que lo dejen en color negro, y en la configuración del pincel, el tamaño que lo dejen a tope. En dureza, que lo dejen más o menos en 1 o 2. Y en flujo también, digamos, 1, 2, 3, digamos. Y bueno, acá lo que tienen que hacer ustedes es copiar, digamos, lo que vendría a ser las zonas de sombra que tiene el fondo, ¿sí? En este caso, como ven en el video, en esas zonas, o sea, el fondo tiene sombras. Así que las copio, digamos, por así decirlo. Lo que ustedes nos vieron acá es que yo a la capa vacía que creé le puse un modo de fusión superponer. Les aconsejo que no pongan, que pongan lo que vendría a ser el modo de fusión multiplicar, ¿sí? Y que le vayan bajando la opacidad más o menos, vayan viendo ustedes qué tanto quieren que se note esa sombra que hicieron, ¿sí? Y lo combinan. Acá, como ven, me quedó lo que vendría a ser una capa vacía. La voy a subir por encima de lo que vendría a ser la tela. Vamos, puse lo que vendría a ser la I, relleno y trazo, y puse el color de lo que vendría el logo. ¿Para qué es esto? Esto es para cambiarle de color a la tela, ¿sí? Como yo les enseñé en un video de cómo hacer una jersey, en una tela, lo que vendría a ser una jersey blanca, el modo de fusión para este tipo de color es...